Bueno, pues sin más voy a presentar a nuestra invitada, una invitada que déjenme decirles que la última vez que estuvo en México vino con Judith Butler, es una interlocutora de Judith Butler, y cuando la conocimos, cuando invitamos a Judith Butler, vino Leticia Szabczay y decidimos que queríamos tener a Leticia Szabczay como conferencista magistral. Bueno, ella es profesora de género y cultura contemporánea en el Instituto de Género de la London School of Economics del Reino Unido. Es autora de Las normas del deseo, Imaginario sexual y comunicación, Cátedra 2009. Este libro, entiendo, obtuvo el Premio Internacional de Comunicación Audiovisual Francisco Ayala. Autora también de Fronteras sexuales, Espacio urbano, Cuerpos y ciudadanía, editado por Paidós en 2011, y The Political Imaginary of Sexual Freedom, publicado por Palgrave 2016, o sea que es tu último, el más reciente. Ha coeditado con Judith Butler y Zeynep Gambetti, Vulnerability and Resistance, Duke en prensa, así que va a salir algo muy reciente, qué bueno, y con Patricia Soleil Beltrán, Judith Butler en disputa, lecturas sobre la performatividad, Eagles 2013. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y doctora por la Universidad de Valencia. En Argentina fue profesora adjunta de comunicación en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y continúa colaborando con dicha universidad como investigadora del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, Gino Germani. Ha sido investigadora invitada en Columbia University en Estados Unidos y asociada en The Open University en Reino Unido y de la Freie Universität de Berlín en Alemania. Colabora con diversos proyectos internacionales sobre políticas sexuales y democracia, y entre otros es miembro del Consejo Editorial de Debate Feminista, que nos da muchísimo gusto, sin duda. Y Comencen Sortir, Review de la Sociedad Internacional de Filosofía Feminista y Teoría Queer, de París 8, Francia, y la colección Thinking Gender in Transnational Times, de Palgrave. Pues sin más, le dejo la palabra a Leticia Szabczay. Gracias, Ana, por generosa introducción. Me siento un poco intimidada. Gracias a todos por estar aquí. Buenos días. Y lo primero que quiero decir es que es un honor para mí estar en este coloquio del Programa Universitario de Estudios de Género, que es una institución. Y quiero agradecer muy profundamente la invitación a compartir algunas ideas con ustedes. Especialmente quiero agradecer a Elena López, que ha facilitado este encuentro y trabajado un montón para que sucediera, y a Ana y Hortensia por la calidez con la que me han recibido. Como todos saben, el PUEG es un referente en los estudios de género latinoamericanos, con lo cual es un poco intimidante para mí estar aquí hoy, y a la vez lo siento como un privilegio. Como, bueno, los chicos crecen. Cuando yo estudiaba en la UBA, después era como, bueno, a ver qué hacen. Todos los que estudiábamos género en otros sitios, y de pronto estar aquí es como, wow. Pero también es importante para mí tener la oportunidad de establecer diálogos y compartir ideas y cosas que tienen que ver con mi trabajo en horizontes latinoamericanos y en español, en el sentido de que desde que yo dejé Argentina y me fui para el otro lado del charco, y empecé a trabajar en Inglaterra hace ya bastantes, varios años, he quedado en un proceso de in-between, de traducción constante, donde muchas veces las preocupaciones y el tipo de trabajo que intento hacer, que tiene para mí todavía, no como, quizás no como referente, pero sí está profundamente marcado por mi historia latinoamericana, discutirlo en inglés, en otros contextos, siempre, bueno, es una experiencia, pero tiene sus límites. Entonces, tener la posibilidad de poder traer esas cosas que yo estoy produciendo allí, muchas veces en inglés ya,
y poder conversarlas en este contexto para mí es realmente muy, muy, muy importante, así que también quiero agradecer esta oportunidad. So, no voy a dar la conferencia en inglés. Imaginarios sexuales de la libertad, performatividad, cuerpos y fronteras. Efectivamente, la relación entre sexualidad y Estado podría abordarse desde infinidad de ángulos, y ya las preguntas que plantea el coloquio dan cuenta de eso. Pero las reflexiones que quisiera compartir hoy se basan en la siguiente indagación. ¿Cómo distintos imaginarios de libertad y justicia sexuales anudan, pero también marcan una tensión nodal entre sexualidad y Estado? ¿Y cómo pensar esa relación de ambivalencia en el horizonte latinoamericano, pero sin perder de vista el escenario transnacional en el que estos imaginarios circulan y se alimentan? Estoy aquí hoy en México, en Ciudad de México, y las distancias con respecto a mi realidad cotidiana en Inglaterra son grandes. Una realidad que a su vez también está dislocada entre Inglaterra y España, entre las noticias de allí, de aquí, también las de Argentina. Y pensando en esa fragmentaria dislocación que es mi experiencia o mi compulsión al nomadismo, creo que hay una tendencia que marca de algún modo esta etapa de la política a nivel transnacional y que quisiera delinear para establecer el marco de las reflexiones que propongo hoy. Vemos hoy en día una gran distancia, un abismo diría, entre la letra de los marcos normativos que garantizan principios democráticos de reconocimiento, inclusión y antidiscriminación y las prácticas que apoyadas o directamente sancionadas por el Estado contradicen estos principios de forma sistemática. Históricamente, todos aquellos que hemos estudiado teorías marxistas del Estado sabemos de la distancia entre la igualdad formal que puede provocar el Estado, las leyes y la desigualdad real. Pero lo que vemos hoy es otra cosa. La distancia abismal entre la palabra y las acciones del Estado coincide hoy con una profunda crisis y subsecuente deslegitimación de las instituciones de la democracia representativa, la cual ha dado con distintas manifestaciones de un generalizado sentimiento antisistema. La variante democrática de esta crisis, creo, se ve en las movilizaciones populares y los movimientos de protesta que acusan la falta de representatividad de ciertas lógicas de gobierno y la ineficacia del Estado para defender los intereses populares. La variante perversa de este descrédito es el cinismo con el cual ciertos gobiernos apelan a la defensa de las instituciones para reprimir la protesta social o para implementar medidas decididamente antidemocráticas, como en el caso de la Argentina de Mauricio Macri. Este sentimiento antisistema que extiende el ejercicio de la política hacia las calles y que de algún modo denuncia el déficit democrático de las instituciones no es en sí mismo democrático tampoco, lo cual complica el problema. Este mismo sentimiento antisistema es el que creo se refleja en el éxito de Donald Trump, en el crecimiento de los nacionalismos de corte fascista en Europa, la Inglaterra del Brexit. Allí también vemos movilizaciones populares xenófobas o movimientos vigilantistas que defienden la idea de justicia por mano propia. Es aquí donde quiero situar la pregunta sobre la relación ambivalente entre imaginarios de justicia sexual y Estado. Hoy no estamos, creo, meramente frente a un ciclo conservador o un momento de avanzada conservadora. Creo que más bien esta es una nueva etapa decididamente perversa de la política donde la idea de postdemocracia parecería ser la clave. Para ello entonces, en primer lugar, quiero tocar el tema de la ciudadanía sexual. ¿Qué movimientos estratégicos habilita la ciudadanía sexual y qué función tiene a nivel de la gubernamentalidad, pensando tanto en la dinámica estatal como en los marcos internacionales? Y en segundo lugar, quiero pensar o repensar la relación entre el sujeto sexual de derechos, que representa esa ciudadanía sexual, el ciudadano sexual de las leyes de inclusión y reconocimiento, y el cuerpo de ese sujeto. ¿Qué sucede cuando focalizamos en el cuerpo y la vulnerabilidad a la que ese cuerpo está expuesto? En vista de la crisis de legitimidad de las instituciones de la democracia representativa, ¿cómo pensar una radicalización, o en realidad de estructura, una recuperación de la democracia partiendo de esos cuerpos?
y también de otra visión de la sexualidad, esta vez quizás menos vinculada al derecho individual propio de la ciudadanía y los derechos humanos, y más vinculada a la interdependencia y la relacionalidad. Comenzando con el tema de la ciudadanía sexual y el derecho a la sexualidad. El contexto de expansión de la ciudadanía sexual, esto es, la reinterpretación de las sexualidades a través del lenguaje de la ciudadanía y los derechos, varía ampliamente, obvio, según contextos y genealogías particulares. Pero el reconocimiento de la diversidad sexogenérica y la incorporación de leyes guiadas por los principios universales de antidiscriminación e inclusión comienza a darse en países de habla castellana a partir de fines de los 90 y más acentuadamente en la primera década del siglo XXI. Estoy pensando en derechos de los colectivos LGTB a no ser discriminados en base a orientación sexual e identificación de género, inclusión de la diversidad sexual en el ámbito de la salud, en la representación mediática o en el ámbito de la educación, derecho al matrimonio, emblemático, y la adopción en algunos casos. Y con respecto a la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, tenemos que pensar, y esto ya es un, digamos, tema, que el recorrido de los derechos sexuales y reproductivos en paralelo con el recorrido de la ciudadanía sexual es bastante complicado y más contradictorio. Y esto ya marca un tema que tendríamos que pensar, que tiene que ver también con la historia de las militancias feministas y las alianzas con otros grupos de otras formas de activismo. En cuanto a la ciudadanía sexual, desde el punto de vista de la igualdad de derechos, todos estos avances son indiscutiblemente legítimos, y tienen que ver, ya que tienen que ver con que aquellos cuya sexualidad o género que no se condice con los parámetros heteronormativos puedan acceder a derechos concebidos como universales. Se trata de su inclusión dentro de la ciudadanía, la ciudadanización de algunos disidentes u otros sexuales, tratamiento en pie de igualdad. Fine. Ahora bien, este reconocimiento es en parte deudor de la judicialización de los reclamos LGTB, esto es, la concentración de recursos en la modificación de los marcos legales, en este caso principalmente en función del derecho a la identidad y respecto de la diferencia. Matrimonio igualitario y leyes antidiscriminatorias son emblemáticas en este sentido. Ahora bien, en cuanto a lo que el derecho no puede proveer, una crítica y denuncia de la heteronormatividad como institución social y todas las violencias, injusticias y desigualdades que ésta supone se hacen carne en otro tipo de militancias feministas, feministas queer y transfeministas, focalizadas en micropolíticas o formas de activismo transversales que incluyen luchas antirracistas, anticapitalistas en algunos casos, y que establecen alianzas entre distintos grupos y que más que una lucha identitaria por ciertas prerrogativas legales otorgadas a gays, lesbianas, en menor medida bisexuales y trans, piensan la sexualidad en articulación con ejes de desigualdad y exclusión social. Este es un planteo algo esquemático, desde luego, y dudo que la división planteada así de forma tan tajante tenga mucho valor heurístico o sea productiva políticamente. Pero lo que quiero marcar aquí es la distancia entre posiciones que uno podría pensar como más asimilacionistas, perdón, y de corte más bien liberal, que ven al Estado como garante de derechos, y una visión más focalizada en las prácticas sociales que enlaza la cuestión de la sexualidad a una crítica más amplia de formas de exclusión y marginalización que sostienen los estados más o menos neoliberales y que entienden básicamente que la libertad sexual no debería pensarse con independencia de anhelos de equidad social. Esta distancia, si bien relativa según los contextos, creo que es significativa porque tiene importantes implicaciones para pensar la relación entre sexualidad y gubernamentalidad que supone la idea de ciudadanía sexual, tanto a nivel del Estado como en escalas transnacionales. En este contexto, entonces, lo que quisiera hacer es marcar una serie de ejes de tensión para pensar esa relación ambivalente entre sexualidad y Estado.
en principio a nivel del Estado. Una de las tensiones que quiero plantear se plantea sobre... Ay, ¿por qué me salen estas cosas en inglés así? Es muy feo, lo siento. Esto, sí, habla de cómo funciona mi cabeza hoy en día. A nivel del Estado, entonces decía, una de las tensiones que quiero plantear es la que se juega en torno a cuáles son las asunciones que implícitamente configuran o definen al sujeto sexual de derechos. Y aquí hay una serie de problemas para discutir. Primero, que el ciudadano sexual del derecho es el ciudadano del modelo liberal de la democracia. Y entonces tenemos que pensar que cuando la igualdad se imagina en base a la abstracción de ese ciudadano abstracto de la democracia liberal, ya sabemos que lo que hace es producir desigualdad. Primer problema. Segundo, la universalización de modelos de identidad sexual. ¿Cuáles son los requisitos? Las formas de estilización del cuerpo, las prácticas, las visiones, las experiencias y sobre todo los recursos sociales y materiales, los capitales culturales que cuentan como indicadores de quién estaría dentro y quién estaría fuera y desprotegido de los marcos que habilita la idea de ciudadanía sexual y en particular los marcos LGTB. Estas cuestiones ponen de relieve que la articulación de demandas de libertad y justicia sexuales en términos de derechos individuales bajo el paradigma liberal o de la tradición del liberalismo político de reconocimiento puede llegar a funcionar como un arma o como una espada de doble filo, ya que pueden suponer una nueva forma de regulación sexual y de respetabilidad sexual, ahora más diversa pero respetable al fin, y plantean en estos términos al hecho de que la inclusión produce exclusión, la división entre buenos y malos otros disidentes sexuales, los dignos de inclusión y reconocimiento, la pareja gay modélica y los olvidados de la batalla, queers, trans, trabajadoras sexuales, disidentes sexuales que no encajan en el modelo, persistencia de homo, lesbo, bi, transfobia y misoginia atravesada por la clase, la racialización, donde quedan la sexualidad de la gente, de los migrantes, de los colectivos marginalizados, precarizados, de los disidentes sexuales pobres. En síntesis, esta lógica del reconocimiento que promueve la ciudadanía sexual es por un lado progresista, queremos esos derechos, no podemos no quererlos, pero al mismo tiempo vemos que también vehiculiza jerarquías sociales y formas de privilegio. La otra tensión en relación con la relación entre sexualidad y Estado que quiero plantear y que se deriva un poco de esta espada de doble filo que la idea de ciudadanía sexual promueve, se centra en el papel regulador del Estado y lo que Sonia Correa y Nikita Dawan describen como posturas más bien estadofílicas y posturas estadofóbicas. Como sabemos, la relación entre sexualidad y Estado ha sido consustancial a la formación del Estado moderno y en América Latina central al modelo patriarcal, heterosexista, higienista y de progreso de la formación de los estados poscoloniales en el siglo XIX, donde la respetabilidad sexual era sinónimo de progreso y nación saludable. En este sentido, desde el punto de vista de la función reguladora del Estado, está claro que el dispositivo de la sexualidad ha cambiado radicalmente desde el siglo XIX ahora, evidentemente. Pero en cuanto a las preocupaciones que este dispositivo refiere, parecería haber algunas trazas de continuidad, si lo miramos en perspectiva, y no solo discontinuidad entre formas hetero y homonormativas, ambas centradas en la regulación de las formas legítimas de familia y por tanto del género, y en definitiva, en cómo organizar la reproducción y determinar quién o quiénes son legítimos para producir y criar niños, las nuevas generaciones que representarán al futuro de la nación. Pero más allá de esto, el otro punto que quiero destacar es la íntima relación entre el dispositivo de la sexualidad y la tradición del liberalismo político, en el sentido de que la sexualidad, en tanto dispositivo, es una instancia de creación de libertades reguladas que dan a luz al sujeto sexual de derechos que conocemos hoy.
El sujeto sexual de del dispositivo de la sexualidad de Foucault es también el sujeto del liberalismo. Muchas de las normas han cambiado, evidentemente, pero la estructura ontoepistemológica de ese sujeto sexual y nuestro sujeto sexual del derecho es básicamente la misma. En el nacimiento de la biopolítica, Foucault, de hecho, identifica al liberalismo como una nueva relación entre gobernantes y gobernados. Se trata de un nuevo régimen de gobierno en el que se van a constituir o co-constituir el Estado y el sujeto como sujeto soberano. El elemento central en torno del cual se construirá esta nueva relación entre gobernantes y gobernados es la libertad. Y será, cito a Foucault, la administración y la organización de las condiciones en las que un sujeto pueda ser libre, las que distinguirán a la razón liberal de cualquier otra forma de gobierno. Dentro de la lógica del liberalismo, los gobernados serán interpelados por el Estado, entonces, como sujetos libres, y será dentro de este régimen liberador que la subjetivación tendrá lugar. De acuerdo con Foucault, la libertad entrará en juego no ya como lo que se opone a la opresión, sino como otra modalidad de poder. De acuerdo con Foucault, cito, el liberalismo debe producir libertad, pero este mismo acto de producir libertad supone también el establecimiento de limitaciones, controles y obligaciones de esas mismas libertades. Y es dentro de este esquema que entonces la libertad se convierte en un nuevo orden regulador. Esta es la lógica que Foucault describe con respecto también en relación con el dispositivo de la sexualidad y la producción de la libertad en materia de comportamientos sexuales en su otro libro, La historia de la sexualidad. De hecho, es precisamente a partir de ese cinismo liberal que la sexualidad también se produce como una realidad última del sujeto y aún como un derecho personal de ese sujeto. Es en función de esta configuración que podemos entender entonces o repensar entonces su relación con la biopolítica. Esta producción de libertades, a la vez, viene de la mano de la regulación de la vida y donde estas libertades se vuelven centrales a la protección y el control de las poblaciones, sobre todo la protección o el control a través de la idea de protección. En Hay que defender la sociedad, Foucault deja claro que, como señala Anne-Laure Stoller, la biopolítica opera en distintos pero conectados registros. Por un lado, el dispositivo de la sexualidad, por el otro, también este es el momento del surgimiento de lo que Foucault entiende como el nacimiento del racismo moderno o científico. Es decir, la biopolítica funciona creando discursos científicos que justifican la división interna de las poblaciones de acuerdo a distintos ejes, tipos sexuales, tipos raciales. Y al mismo tiempo usa esas clasificaciones y esos discursos científicos para proteger a las sociedades, defender a la sociedad. Y esa idea de protección es en realidad, digamos, la que funciona como o vehiculiza el control de esa misma sociedad. La clasificación entonces externa e interna de las poblaciones, de ahí la clasificación de las desviaciones sexuales en distintas tipologías, es parte de la misma lógica biopolítica de protección de la sociedad frente a sus enemigos, internos o externos. Y en esta clave entonces también habría que entender que la idea de ciudadanía o de ciudadanía sexual impone una frontera. El ciudadano siempre se define en relación con otro, un outsider que no lo es, siempre tiene una dimensión excluyente. Ahora bien, en cuanto a las tensiones en relación a sexualidad y gubernamentalidad a nivel transnacional y cómo entran los estados en este contexto. A nivel transnacional, el debate en torno a la dimensión reguladora que ocupa la agenda de los derechos de los colectivos LGTB se ha desarrollado en torno al rol que ocupan como estos derechos como marcadores de avance democrático y en este sentido de progreso social. Pensando entonces en ciertas tensiones que se plantean entre sexualidad y Estado, pero cuando las pensamos a escala transnacional. Decía, a nivel transnacional,
El debate en torno a la dimensión reguladora que ocupa la agenda de los derechos de los colectivos LGTB se ha desarrollado en torno al rol que ocupan estos derechos como marcadores de avance democrático y progreso social, dando lugar a narrativas de corte civilizatorio, donde el norte occidental aparece como la medida de todas las cosas y el punto a donde hay que llegar, y donde la democratización sexual se convierte entonces en la ocasión de peligrosas asociaciones con discursos de modernización y desarrollo. Ha habido mucho debate en los últimos años con respecto a esto. Yo misma he intervenido en él discutiendo posiciones decoloniales y la utilidad de la hipótesis homonacionalista de Jasbir Puar, los límites del universalismo, de la epistemología sexual que maneja Naciones Unidas y cuestiones de traducción cultural. Pero no quiero recalcar aquí hoy, podemos hablar de eso en la discusión si tenemos ganas. Solo quiero remarcar dos cosas para este contexto, en este sentido. Primero, que en América Latina la relación de la izquierda con la disidencia sexual y en particular, bueno, con los derechos sexuales, más en general, no solo la disidencia sexual, y en particular la de los gobiernos populistas de izquierda con las políticas sexuales, no ha sido fácil ni exenta de contradicciones. Y es cierto así, y es cierto que así como desafortunados gestos sexistas, Correa, Chávez o Morales, dieron a la prensa europea la perfecta excusa para señalar el carácter antidemocrático de todos esos gobiernos, en muchos casos también, es cierto que pareciera que el compromiso con la diversidad sexual forma parte más bien de una estrategia de posicionamiento internacional que un compromiso genuino. Y aquí es donde la divergencia entre los marcos normativos y las prácticas del Estado, a las que yo me venía refiriendo hace un rato, se revela en toda su funcionalidad. Signo de modernización que en la práctica no se traduce en políticas consistentes. Lo más perverso de estas situaciones sucede cuando esa misma prueba de progresismo estratégico en lo legal sirve para cubrir o compensar la impunidad y la indiferencia real frente a las manifestaciones más extremas y más obscenas de violencia e injusticia contra la integridad física y sexual de las mujeres y otras llamadas minorías sexuales. En este contexto es en el que estoy pensando. Y en este contexto, creo, estamos colocados frente a unas coordenadas en que el reconocimiento no alcanza. Hay otras demandas y se realizan de otras maneras. Y aquí es donde la cuestión del cuerpo y la vulnerabilidad cobran para mí una nueva dimensión. La vulnerabilidad se ha venido teorizando de forma sistemática últimamente y en este contexto una cuestión en la que Judith Butler ha venido trabajando es en la posibilidad de pensar la vulnerabilidad como motor de la resistencia y no como lo opuesto a la resistencia. Central a la reflexión sobre los modos en los que la vulnerabilidad se ha movilizado políticamente, así como el valor teórico crítico de la vulnerabilidad como concepto, es el carácter corporal del sujeto. El cuerpo, por su parte, también ha sido objeto de una renovada reflexión en años recientes dentro de la academia, dado el llamado giro afectivo y la atención que se ha venido prestando al componente de los afectos y las emociones en nuestra vida política. Este relativo nuevo interés por la vulnerabilidad, los cuerpos y los afectos para pensar la política en el contexto de procesos de precarización y vulnerabilización de ciertas poblaciones, incluidas procesos de militarización, securitización y déficit democrático, que dan con el desencanto con la política tradicional al que me refería al comienzo y el subsecuente surgimiento de nuevas formas de resistencia y de criminalización de la protesta social, es el objeto de mi segunda parte de la intervención. Para mí la cuestión es pensar la vulnerabilidad y la dimensión corporal afectiva de la política en pos de una radicalización de la democracia. Esta visión de la vulnerabilidad se opone
o esta visión de la vulnerabilidad en la que estoy pensando siguiendo a Butler, se opone a la moralización de la política típica de cierto humanitarianismo y lógicas paternalistas que transforman la injusticia en un tema narcisista de afecto moral y explotación de la vulnerabilidad. Caso típico, algunas aproximaciones a cuestiones que tienen que ver con violencia contra las mujeres, donde la focalización es en la vulnerabilidad de un cuerpo despojado de todo contexto social o cuestiones que tengan que ver con injusticias sociales, y es la vulnerabilidad del cuerpo ahí. No va por ahí mi apuesta por la vulnerabilidad. Siguiendo la idea de Butler de entenderla como interdependencia y como capacidad de afectar y ser afectado, y que se distingue de los usos que asignan vulnerabilidad a ciertos grupos para gobernarlos precisamente mediante la vulnerabilidad. ¿Okay? Ni visiones humanitarianistas de la vulnerabilidad, ni tampoco visiones de la vulnerabilidad que asignan vulnerabilidad a ciertos grupos como vehículo para gobernarlos. Por ejemplo, inoculando el activismo y la disidencia y la agencia de ciertos colectivos transformados en la víctima a proteger. Claro ejemplo de esto es el caso de las trabajadoras sexuales, subsumidas en la figura arquetípica de la víctima vulnerable de la red de tráfico con el monopolio de la discusión sobre el trabajo sexual con el paradigma de la trata, ¿sí? Y donde vemos que la misma tendencia ahora se observa con respecto a migrantes y refugiados, que si nos fijamos, también empezaron a ser retratados en el discurso mediático en el último año, no como agentes sometidos a injustas y en muchos casos violentas realidades y que en función de eso encarnan o encaran modos de supervivencia de forma afirmativa, sino como meras víctimas del tráfico también. La nueva forma de controlar a los migrantes y a los refugiados son víctimas del tráfico. Tampoco va por ahí mi apuesta por la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, de hecho, ha emergido también como base y fundamento del activismo, por otro lado. Precisamente, en contra de estas políticas de precarización y vulnerabilización, donde la explotación de la vulnerabilidad también forma parte, y también resistiendo la violencia impune que se ejerce contra determinadas poblaciones, desde los refugiados de Calais hasta las marchas en toda América Latina y más contra los distintos feminicidios y transfeminicidios, o en las movilizaciones masivas contra las políticas de austeridad que se han venido sucediendo desde 2011, desde Occupy Movement hasta los indignados de Europa, vemos manifestaciones de la voluntad popular que se vienen haciendo presentes reclamando más democracia. Y aquí es donde creo que el trabajo de Butler sobre la asamblea pública también puede ser de utilidad. En su trabajo sobre la asamblea pública, el libro creo que todavía no ha sido traducido, pero está en proceso de serlo, Notes Toward the Performative Theory of Assembly, y otro trabajo reciente sobre vulnerabilidad, agencia y política, Butler ha reflexionado sobre qué es específicamente lo que estas movilizaciones populares hacen políticamente y qué es lo que comunican a nivel político. Las tesis de este trabajo son las siguientes. Primero, que estas formas de asamblea pública, donde los cuerpos se encuentran actuando de forma plural y concertada, son, por esta misma acción, la misma asamblea pública, esa movilización, esa ocupación del espacio público, una representación de la voluntad popular. Segundo, que estas mismas acciones de hacerse presente y ocupar el espacio público en la que los cuerpos se organizan y permanecen en su resistencia son en sí mismas una demanda en sí contra la precarización y la vulnerabilización de la que son víctimas. Tercero, que esta misma acción corporalizada y plural habla, comunica algo, independientemente de cualquier otra demanda verbal que los sujetos convocados allí propongan o puedan hacer. Significativamente, con esta tesis, Butler
está haciendo dos cosas que yo creo que son muy importantes. Por un lado, reformulan los límites del espacio de lo político, cuestionando versiones restringidas de la política que solo valoran como verdaderamente políticas o políticamente relevantes la articulación de demandas concretas al Estado que siguen guiones prescriptos y bien establecidos dentro de la democracia representativa. En esta constitución performativa del espacio de la política, Butler incluye formas de acción corporal colectiva, incluidos los activismos de calle, por ejemplo, que bajo otros cánones serían considerados prepolíticos o simplemente no tenidos en cuenta como relevantes para ninguna política de Estado. Pero más significativo aún para mi argumento de hoy, Butler también ofrece una salida a la oposición entre teorías de lo político focalizadas fundamentalmente, si no exclusivamente, en afectos, sensibilidades y subjetividades corporales asociadas a formas de presentismo o espontaneísmo político basadas en la inmediatez, por un lado, y por el otro, teorías, ya sean liberales o postmarxistas, para las cuales la clave de lo político está en la lógica de la representación y donde la posibilidad de articular discursos contrahegemónicos es la clave. Por ponerlo de alguna manera, esto dependerá un poco de las lecturas que nosotros tengamos, de Lesianos contra Alanegri, contra planteamientos como el de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. En este sentido, la intervención de Butler puede ser leída como otro punto de entrada al ya muy largo y no resuelto debate dentro del feminismo, incluidos los feminismos queer y los transfeminismos, acerca de la relación entre cuerpo y discurso y su intento por desmontar la oposición tajante entre ellos. Pero ¿cómo pensar los distintos modos en que los cuerpos hablan? ¿En qué sentido podemos referirnos a los cuerpos o a las acciones corporales como significantes? Una posibilidad es referirnos a las dos dimensiones de la performatividad. Suspense. Perdón. Decía, una posibilidad es encarar este tema refiriéndonos a las dos dimensiones o a dos dimensiones de la performatividad. Por un lado, la discursiva, focalizada en los significantes y que pregunta qué es lo que hacen las palabras, qué es lo que se realiza mediante la discursividad. La segunda dimensión, focalizada en la dimensión más teatral de lo performático, que se focaliza en la pregunta qué es lo que los cuerpos dicen mediante el hacer. Ahora bien, dividir así estas dos dimensiones de la performatividad es algo tramposo, sino completamente tramposo. Porque supone que el hacer del cuerpo no está mediado ya por el orden del discurso o de los discursos y que el decir de las palabras no está ya mediado corporalmente. Ya aprendimos con Shoshana Feldman, otra teórica muy importante de la performatividad, Butler no ha sido la única. Ya hemos aprendido con Shoshana Feldman que el acto de habla implica desde el vamos el cuerpo. El acto verbal es un acto vocal, por lo menos. Y con Butler aprendimos que el hacer del cuerpo está siempre ya atravesado por infinidad de discursos. Entonces, ¿cómo aproximarnos a esta estructura quiásmica y, en mi modo de ver, permeable del cuerpo entre la materia y la significación en el contexto de la actual crisis de la democracia representativa del que dan cuenta estas movilizaciones? ¿Cómo esta tensión persistente entre cuerpo y significación se materializa en la problematización del carácter corporal y afectivo de la dinámica política? Y en particular, en lo que a mí me interesa, en la teoría de la hegemonía. Y en función de ello, ¿cómo esta estructura quiásmica, materia-significación, que es el cuerpo, puede operar en pos o en contra de una visión radical de la democracia?
Diferentes marcos teóricos han venido tratando de pensar esta crisis de la democracia y el surgimiento de sentimientos antisistema, donde los afectos y las pasiones políticas han cobrado especial relevancia, en desmedro de teorías de la ideología o de la representación. Y yo creo que esta es una tarea urgente, dado el resurgimiento de populismos nacionalistas que mencionaba al comienzo, del que el Brexit es un efecto, pero también pensando en el nuevo impulso que, por ejemplo, tiene la campaña contra la ideología de género, una maldad perpetrada contra los niños, al decir del Papa, y las cuales están basadas en la captación de los corazones azuzados entre las pasiones del odio, la aversión y el miedo. En este contexto, creo que es sumamente importante que nuestra reflexión sobre esos cuerpos vulnerables, afectivos, materiales y relacionales no abreve en una visión del afecto y la corporalidad que no tenga en cuenta el rol de la hegemonía y las articulaciones políticas. Sobre todo si tenemos en cuenta que es esa hegemonía de ciertos discursos, saberes y creencias sobre las sexualidades la que va a definir e imponer los límites a las políticas sexuales que podamos pensar. Mi interés en este sentido es reubicar al cuerpo en la teoría de la hegemonía y desde ahí repensar qué puede entenderse por práctica democrática radical. Este planteamiento pretende responder a cierto escepticismo contemporáneo hacia la representación, el cual ha estado en el centro de la teorización sobre los cuerpos y la vida corporal últimamente. Y en particular, a una versión de este escepticismo que sostiene que la verdadera resistencia a la gubernamentalidad biopolítica típica del neoliberalismo solo se puede dar a nivel de los cuerpos y de la subjetividad, desarrollando micropolíticas de afecto y que descartan cualquier ejercicio de mediación, representación o de articulación allí. Me refiero a ciertas apropiaciones de Foucault en la línea de Negri, por ejemplo, pero no solo, para las cuales, en la medida en que el neoliberalismo ejerce un gobierno directo sobre los cuerpos y los afectos a nivel de procesos no conscientes de subjetivación, y su éxito ya no depende de la persuasión de los discursos, todos sabemos que el sistema es injusto, todos sabemos que el neoliberalismo es una porquería, pero todos seguimos subjetivos y vitalmente comprometidos con él. Donde, pensados de esta manera, la cuestión de la hegemonía parecería volverse irrelevante. En este sentido, se sostiene que la ideología no juega ya un papel significativo en la manera en la que somos gobernados. Y por tanto, el momento político actual requiere formas de resistencia que operen más allá de los contradiscursos o de las estrategias contrahegemónicas. Estas formas de resistencia, se argumenta, deberían movilizar otras conectividades y promover la formación de otras subjetividades que, como la multitud, escapen a la lógica de la representación o de mediación alguna. En base a estas teorías no representacionales de la subjetividad, lo que se sugiere es que las formas de precarización de la vida, incluyendo modos de trabajo inmaterial y afectivo, propias de la dinámica de la subjetivación neoliberal, sobredetermina cualquier posición ideológica que podamos tener. Hay que reconocer, este es un argumento muy duro y es básicamente el que esgrime, para dar referencias, un autor, John Beasley Murray, que acaba de escribir un libro post-hegemonía, no lo acaba de escribir, pero se acaba de traducir al español, justo en el momento en el que la nueva izquierda está resucitando en el sur de Europa. Pues en el preciso momento donde empieza a haber una nueva articulación de una nueva izquierda en el sur de Europa, se traduce el libro de un autor que dice que todas estas ideas de que la rearticulación de una nueva izquierda es posible son irrelevantes, porque la resistencia va por otro lado. Just do, ¿no? Políticas editoriales y cómo funcionan las cosas. Era solo un paréntesis. Pero sin embargo, independientemente de esto, creo también que hay que reconocer que este foco en la dimensión biopolítica del neoliberalismo no está divorciado de procesos sociales. Hay una verdad en eso también. Y hay claras sinergias entre esta visión y formas de activismo o formas de entender la política que son indiferentes y no escépticas frente a la posibilidad de producir cambio social a través de los mecanismos de la democracia representativa.
movimientos inspirados por distintas versiones del autonomismo, activismo de los comunes y formas de organización vinculadas a la acción directa, asamblearia y a la acción directa en la protesta social, proponen espacios alternativos a la política parlamentaria y otros aparatos del Estado. Y cuando la democracia ha sido secuestrada por los dictados del capital financiero o las élites económicas, otras formas de manifestar un reclamo democrático o de hacer democracia evidentemente tienen que surgir. Estas modalidades pueden ser el resultado de lo que Chantal Mouffe caracteriza como post-política, esto es, la falta de opciones alternativas al neoliberalismo. Este es el caso muy claro en Europa y el movimiento al centro de los partidos socialistas, que entonces no ha dejado opciones alternativas al modelo neoliberal. Pero también pueden ser efecto de lo que también Chantal Mouffe entiende por posdemocracia. Esto es el abismo que separa a las élites gobernantes instaladas en el Estado con respecto a la soberanía popular, y que tal vez podría ajustarse un poco más a algunos de los casos latinoamericanos. Mientras que estoy de acuerdo con la idea de que necesitamos buscar formas más efectivas de resistir la dimensión biopolítica de la gubernamentalidad neoliberal, considero que la separación tajante entre lo discursivo y lo no discursivo no se sostiene. La cuestión entonces es, ¿cómo nos aproximamos a la dimensión corporal y afectiva de la significación política más allá de los modelos representacionales del discurso y el modelo lingüístico del discurso verbal? Y aquí es donde la pluralidad de los cuerpos actuando concertadamente y la movilización de la vulnerabilidad en prácticas de resistencia que propone Butler me parecen pertinentes. Esto se basa en dos aspectos. Primero, la idea de que todos dependemos radicalmente de otros, así como de las infraestructuras y relaciones materiales y sociales mediante las que llegamos a ser quienes somos, estructuras y relaciones que pueden sostenernos o fallarnos, y la noción de vulnerabilidad como la capacidad de afectar y ser afectado por otros, la cual presupone una apertura fundamental en el sujeto, independientemente de que esta apertura sea o no deseada. En mi trabajo interpreto esta apertura como permeabilidad, basándome en la teoría de Mijaíl Bajtín y en particular en una figura con la que él trabaja, que es la del umbral. Y pienso en esta apertura, a la que alude la vulnerabilidad, como una instancia donde los cuerpos funcionan como umbrales, donde las fronteras entre sí mismo y el otro no son tan fáciles de discernir, y donde el cuerpo se convierte de alguna manera en un espacio liminal. Esta relacionalidad radical, que yo interpreto como permeabilidad y que en Butler se asocia a la interdependencia, se sitúa en clara oposición a nociones soberanas de autonomía y desafía desde luego al sujeto sexual del liberalismo o de la ciudadanía sexual propio del dispositivo de la sexualidad de Foucault, al que me refería anteriormente. En efecto, este sujeto de la sexualidad foucaultiana implica un movimiento autorreflexivo por el cual el sujeto deviene autónomo y cuya tarea será o consistirá en la realización de su libertad personal. La contracara del dispositivo de la sexualidad, como dije antes, es un sujeto soberano por el cual la sexualidad deviene una propiedad objetivada y transparente a conquistar. Esta otra idea trata de movernos un poquito de ahí. Decir que hay un área de la experiencia o incluso del conocimiento que está corporizada o es corporal, no intencional y pre-reflexiva, apunta a una crítica al sujeto soberano y a los límites de la transparencia en materia de deseos y placeres. Pero esto no significa que esta experiencia no esté mediada por la significación, incluso si esto sucede a un nivel pre-reflexivo o inconsciente. Todo depende de cómo concibamos el proceso social de producción de sentido. Evidentemente, esto resuena con la aproximación butleriana a los procesos de subjetivación de significación corporales, ejemplificados en la dinámica performativa de las normas sociales. Las normas mediante las que aprendemos el género, o las normas del deseo,
no son simplemente reglas generales que una podría abstraer como máximas articuladas lingüísticamente, una lista de reglas. No son normas que se nos inculcan como una lista de reglas objetivas a seguir. Más bien, estas normas se estructuran, informan y comunican en forma de prácticas en el hacer, y particularmente a través de prácticas corporales que promueven procesos de significación mediante los que devenimos quienes somos. Estas normas son prepredicativas, implícitas, y se aprenden de modo práctico y corporal, un poco como a la Wittgenstein. Como Butler ha sugerido en numerosas oportunidades, si es que somos sujetos vulnerables, una de las dimensiones de esta vulnerabilidad está relacionada con nuestra vulnerabilidad a la interpelación del nombre que nos generaliza. Y donde el nombre funciona como una sinécdoque que evoca el orden social normativo que nos precede y marca nuestro proceso de constitución subjetiva. Ahora bien, pese a la metáfora del nombre, la interpelación no consiste meramente en unos actos verbales de habla. La interpelación también y fundamentalmente consiste en gestos involuntarios, modos no intencionales o pre-reflexivos de tocar, de mirar, de relacionarse, de hablar, que se comunica con una mirada, un gesto, con el grano y el tono de la voz. De ahí la importancia de la afectibilidad o de la afectabilidad para entender cómo opera la performatividad a nivel corporal. Esto también implica que la significación exceda el discurso representacional, me refiero a la idea del significante lingüístico, las palabras. El cuerpo comunica mensajes indecibles, el lenguaje que probablemente no puedan ser traducidos en forma directa en palabras. Pero esto no quiere decir que no haya ahí otras formas de significación y producción de sentido. Y así funciona también a nivel somático. Lo somático no se puede divorciar de la fantasía en el sentido psicoanalítico del término esta vez, mientras que la fantasía tampoco se encuentra por fuera de lo social. La circulación del afecto o del deseo, su apego a un objeto, su transferibilidad a otro objeto, y así sucesivamente, o al mismo tiempo, operan en conjunción con procesos comunicativos, independientemente de que podamos poner o no en palabras esos procesos, dar cuenta exhaustivamente de nuestro deseo. Y eso no quiere decir que tampoco haya significación allí. Ahora bien, ¿cómo pensar esta relación entre afecto, cuerpo y significación en el campo de la lucha política? ¿Y cómo articular dicha relación en la lucha hegemónica y las prácticas democráticas radicales? Dos conceptos que han sido teorizados de forma seminal por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Siguiendo la teorización clásica de la hegemonía y la democracia radical de estos autores, la clave para comprender las prácticas democráticas radicales reside en el carácter constitutivamente agonístico de la sociedad. Esquemáticamente, para Laclau y Mouffe, la representación de la sociedad como un todo es el efecto de una articulación hegemónica contingente y depende del establecimiento de una frontera similar a la que establece la ciudadanía, que produce una exclusión que figurará como su exterior constitutivo. Para Laclau y Mouffe, quienes pensaron en el horizonte latinoamericano, la sociedad es irreconciliable, esto es, siempre hay antagonismo y no puede haber una armonía final o una inclusión total, donde llegamos a esa representación de la sociedad como una totalidad idéntica a sí misma, que honraría todas las posiciones, todas las visiones habidas y por haber. Esto es imposible. Para que haya una representación de una totalidad, se produce una articulación, es decir, una versión hegemónica de esa totalidad tiene que prevalecer, y eso supone que se establezca una frontera con aquellas otras visiones que no van a ser incluidas dentro de esa totalidad. De ahí que para ellos
la batalla por la hegemonía no tenga fin. Lo radical de la democracia es que no hay un final último, una armonía total. No va a haber un momento en que vamos a incluir a todas las diversidades, a todas las posibilidades. No, eso no es posible desde la idea de la democracia radical y la hegemonía de la Chloe Moore. La lucha es constante y la sociedad siempre está abierta a rearticulaciones y significaciones contingentes. Para la Chloe Moore, entonces, la lucha por la hegemonía es una batalla por el sentido de significantes claves que representarán a esa sociedad. Por ejemplo, hegemónicamente la representación de una sociedad como un todo democrático puede ser sinónimo de transparencia y funcionamiento eficaz de las instituciones, no injerencia del Estado en el mercado. Pero en otra relación de fuerzas, esa representación de esa sociedad democrática como un todo podría ser sinónimo o estar significada por ideas de inclusión social, reconocimiento de la plurinacionalidad y políticas antiimperialistas, dos versiones contrahegemónicas de ese todo social como un todo democrático. Ahora bien, esta es una estructura contingente, depende de esa batalla política. No hay a priori nada que decida cuál de las visiones va a prevalecer. Donde los significantes, democracia, justicia, son clave. La lucha contrahegemónica consiste entonces en la resignificación de significantes claves que aún en esa sociedad. Decía, democracia, justicia, también puede ser igualdad. Se trata de una batalla por el significado o por el sentido de esos significantes, donde distintas demandas particulares, por ejemplo, la defensa de la salud pública y el acceso a la educación, la demanda por la educación sexual en la diversidad, la descriminalización del trabajo sexual, los derechos de los pueblos originarios, podrían alinearse todas como diferentes instancias que producen una articulación, formando una cadena de equivalencias, como distintas instancias que representan una versión de lo democrático. Donde entonces la recuperación de la democracia, ese significante vacío, se ha llenado con nuevos significados. Ahora bien, ¿de qué modo las formas corporizadas de resistencia pueden ser leídas de modo tal que no desmerezcan la importancia de la dimensión afectiva en la política, pero tampoco la importancia de estas articulaciones contrahegemónicas para redefinir los sentidos claves que de alguna manera guían y propulsan nuestra actividad política? Decía, democracia, justicia, igualdad, podemos pensar otros. El juicio de Butler de que cuando el cuerpo habla políticamente no lo hace en un lenguaje vocal o escrito podría servirnos para sugerir que en ciertas circunstancias los cuerpos podrían producir articulaciones políticas. En su reflexión sobre la asamblea pública, Butler subraya que la pluralidad de los cuerpos en la calle podría, a través de su acción concertada, estar de hecho demandando y ejerciendo su derecho a aparecer en el espacio público o realizando una demanda en contra de su precarización. ¿Podríamos entonces leer estos cuerpos actuando concertadamente como una instancia no solo de coaliciones o alianzas, pero también como la oportunidad de estas articulaciones de las que hablaba hace un momento, que estén diciendo algo distinto sobre la igualdad, la justicia, la democracia? Ciertamente podría argumentarse que la articulación política no tendría por qué estar limitada al ámbito lingüístico. Ya traté de hacer el argumento de que el discurso excede lo verbal. Y en este sentido entender que lo que los cuerpos hacen podría producir una articulación política en este sentido. Este punto nos confronta con dos problemas. Primero, la temporalidad de lo que podríamos entender como una articulación política. Y segundo, la determinación de qué es lo que realmente entonces se articula más allá del discurso verbal. Y que está relacionado, desde mi punto de vista, con la determinación de los contenidos de esa articulación que permitirían pasar, por ejemplo, pensar, por ejemplo, en el pasaje de expresión de una voluntad popular a la construcción de un pueblo, que es lo que supuestamente la democracia representa. Esto es, ¿quiénes son los incluidos o los excluidos de ese pueblo? O, como hablábamos antes, de la ciudadanía.
En relación con la temporalidad, una de las críticas que MOVE, por ejemplo, lanzó a ciertas movilizaciones populares como el Occupy Movement o el movimiento de Indignados 15M en España, fue que ninguno de estos dos movimientos articulaba una demanda clara. No había un claro objetivo, sino simplemente una ocupación del espacio público rechazando el estado de cosas. Había muchos eslóganes, muchas pancartas y se decían muchas cosas en las asambleas, pero no se trataba de generar una propuesta alternativa global a la política de gobierno. Y esto era lo que Chantal Mouffe criticaba como no propiamente político. Pero si limitamos el análisis a lo que se dijo en ese momento solamente, en el momento de las asambleas y de la movilización, no seríamos capaces de considerar el espacio político que esa misma acción abre. Estos momentos de movilización en la calle articulan algo cuyos efectos no podemos valorar en el aquí y ahora del evento político en sí. Estos momentos pertenecen en cierta medida a la contingencia de las batallas políticas y lo impredecible de lo que ellos pueden abrir. Y lo mismo podría, yo creo que este punto es importante, porque lo mismo podría plantearse con respecto a otra infinidad de movilizaciones que en su momento podrían parecer inconducentes. Muchas veces nos encontramos frente a actitudes o sensación de resignación, con lo que a veces, poniendo a veces en duda la eficacia política de movilizarse por tal o cual cuestión, ¿verdad? No va a cambiar nada, el gobierno va a ser oídos sordos, por eso hago esta marcación sobre el tema de la temporalidad, ¿no? Y no pensar en el evento político en sí, sino lo que puede abrir en otra perspectiva temporal. Y esto me lleva al segundo punto, la articulación de la voluntad popular y la configuración performativa del pueblo, para el caso, la configuración performativa de la ciudadanía. Tanto para Butler como para la Chloe Mouffe, el pueblo, la figura de la soberanía popular en la que se basa la democracia, es una formación performativa, no es un concepto sociológico, no hay un pueblo ahí. El pueblo se construye. Las fronteras de ese pueblo, como la de la ciudadanía, se construyen, y se construyen en la lucha política. Aquí se pone en juego entonces la tarea de la contrahegemonía y la articulación de significantes capaces de dar vida a un nosotros sostenible, capaz de redefinir los términos que dan forma a ese espacio político. Y ahí aparecen todas las cuestiones en relación con la inclusión y la inclusión y en qué términos. El problema es que, de acuerdo al modelo de la CLO, el proceso de lucha por los significantes que nos permitiría comprender la orientación de un movimiento como popular o antipopular, por ejemplo, solo puede operar en términos lingüísticos. Pero insisto, volviendo a la dimensión afectiva y corporal, creo, mi punto, es que también podría pensarse en ciertas formas corporizadas del movimiento de los significantes. Hay una imagen de Podemos. Podemos es la nueva izquierda transversal que surgió después de las movilizaciones del 2011 en España y que llegó a ser segunda fuerza en las elecciones nacionales con bastante representación en el Parlamento. Cuento una imagen de Podemos. Hay una imagen de Podemos que quizás pueda ilustrar esto que estoy tratando de plantear en términos de en qué sentido los cuerpos pueden operar en ciertos niveles como estos significantes. Cuando los representantes de Podemos entraron al Parlamento por primera vez, luego de su éxito electoral, fueron sus cuerpos, con sus pelos largos, sus dreadlocks, sin traje, moviéndose de maneras bastante menos circunspectas que las habituales, hablando en otro tono, siendo demasiado afectivos, en definitiva, corporalizando la política de otra manera, lo que despertó las más adversas reacciones de todos los otros partidos. En un momento dado, celebrando el acceso al Parlamento, el líder de la bancada de Podemos incluso besó en la boca a uno de sus aliados en una de las primeras sesiones. Una besada en el Parlamento, un breve momento queer en la política española, que sin palabras también catalizó una cantidad de demandas y otra visión de la sociedad. Mediante estas performances, Podemos propone, creo, otra relación afectiva y corporal con la política. Con estos gestos, pero también en sus discursos,
Relacionan la esperanza en el cambio con la idea de un futuro en el que la gente pueda sonreír. Describen la justicia social como amor por el otro. Del mismo modo, podríamos leer también las marchas masivas contra los diversos feminicidios, incluyendo los transfeminicidios, de este último octubre. Las marchas y la huelga de mujeres que se organizaron en contra de la violencia machista o de género, incluida la violencia estructural y económica en Argentina, así como la huelga en Argentina, pero marchas que también se extendieron en una cantidad de ciudades en Latinoamérica, España y Francia. También todas estas movilizaciones pusieron a los cuerpos en las calles demandando justicia en contra de su vulnerabilización, usando en muchos casos sus cuerpos como soportes de una performance en la que hacer una demanda más allá de las pancartas. También ponían ahí el cuerpo, a veces desnudo, a veces pintado, junto a objetos, fotos de las víctimas, a hablar. Estas son escenas mínimas, pero espero que ilustren lo que quiero sugerir, que es que la teoría de la hegemonía y la democracia radical puede amplificar su noción de discurso y lo que podríamos considerar como una demanda política. Para resumir, ya termino. En cuanto a la dicotomía entre marcos normativos y prácticas del Estado, creo que un compromiso con la radicalización de la democracia hoy no puede limitarse a extender la lista de derechos específicamente relativos a la sexualidad, sino que necesita establecer alianzas con visiones más amplias de justicia social. Sobre todo, cuando actualmente somos testigos de una vuelta conservadora preocupante, donde algunos de los ítems de esa lista están siendo utilizados como lavadura de cara para la implementación de medidas antipopulares. Pero al mismo tiempo, sabemos que la reacción conservadora también amenaza los pequeños logros conseguidos. El nuevo impulso que vienen teniendo las campañas contra la ideología de género en algunos países latinoamericanos es prueba de ello. Con lo cual, la crítica al limitado alcance de los marcos normativos debe ser muy cuidadosa también de no echar tierra sobre su propio terreno. En cuanto al componente afectivo, hoy podemos ver que la transparencia de los discursos refleja la perversa transparencia del poder y el cinismo de nuestros tiempos. La modalidad actual del poder opera no tanto a través de normas, saberes y movimientos implícitos u ocultos. Lo que hace resiliente a este poder, en cambio, es más bien su transparente obscenidad, su presencia en la superficie sin necesidad de grandes justificaciones. Visto de este modo, está claro que conciencia y juicio crítico no son suficientes para resistir este poder. Este es un momento en el que no se trata tanto de una lógica neurótica o paranoica frente a la que debamos develar las operaciones ocultas del poder que nos constituye. Esto está totalmente a la vista. Este es un poder que perversamente fetichiza su abierto ejercicio. A pesar de, o quizás precisamente en respuesta a la crítica que ese mismo poder de las normas supo recibir, hoy somos testigos de la exhibición de la violencia de los modos más obscenos. Este es el punto en el que creo que las pasiones políticas o la dimensión afectiva de la política cobran nuevo interés. Porque frente a este escenario, ¿cómo hacer para que el desasosiego y la indignación o la compasión condescendiente de una población que mira atónita se convierta en solidaridad política y resistencia activa colectiva frente a este violento ejercicio del poder? ¿Cómo lograr articulaciones afectivas contrahegemónicas con otros grupos? ¿Cómo desafiar efectivamente esta lógica perversa y obscena? Creo que una política democrática radical podría incluir otra relación afectiva con la política, y a través de este nuevo sentido dada la vulnerabilidad corporal, se podría reimaginar una política sexual de izquierdas. No sé si la reconstrucción de las fronteras del pueblo o la ciudadanía donde otros imaginarios de libertad y justicia sexuales tengan cabida es lo más adecuado. Desde luego, no podemos abandonar este espacio y dejar este momento populista a las pasiones de la derecha o la actual reacción conservadora. Pero ocupar ese espacio desde una posición quizás un poco menos soberana, donde las pasiones del cuerpo puedan imaginarse de otra manera, probablemente nos ayuden a seguir. Gracias.